Muy buena gente, aquí Tipper al habla, estamos de nuevo en un vídeo de The Witcher 3. Ya hemos acabado de explorar el mapa, más o menos, y no queda prácticamente nada. Y estamos en esta aldea, en una misión secundaria. Creo que pone el nivel recomendado 22, así que probablemente me cueste un poco. Pero vamos a hacerlo. Tenemos que, que investigar, perdón. ¿Quién mató a todos estos Nightguardianos? Godspeed to you. No escondéis nada. Vaya hombre, si no pudiera salir. Ghouls tore the dog to bits. Los ghouls despedazaron al perro. Los soldados no murieron así. Esto no está dentro de. Handiwork of ghouls. Obra de los ghouls. Vale, vamos a investigar un poquito por aquí. Thrown to the ground with great force. Lanzado al suelo con mucha fuerza, hemorragia interna. Scent of blood still strong. La luz de sangre intenso debería seguirlo. Vale. ¿Y hacia dónde me llevas? ¿Se da la vuelta? A ver, que me lío. Es por aquí. Vale, aquí se pierde. El olor a sangre. Pero ya está, no hay más que aquí. Me cago en todo. Quitar cosas de en medio. Es que aquí se pierde el olor. ¿Hay algo que investigar aquí? ¿Me estás diciendo que use art? Se queda aquí el olor. Van como dos ramificaciones. There's nothing there. Ahí no hay nada. Tracks lead to this house. What happened here? What do you mean? What happened? Aún corres peligro. You're all still in danger, and only I can help. I'm the only one who can rid you of this threat. What do I know? Listen, you. If you don't tell me everything you know, you could all die. Understand? Is that a burden you can live with? There's tunnels beneath the village. Tunnels. Tunnels. Elven ruins. We scavenge them for trinkets, small treasures. Sell them to Novigrad merchants. No one expected anything bad to come of it. We dug through some rubble, found a chamber. Beast slept inside. We felled the prop so the ceiling would collapse. Didn't bury the monster though. ¿Qué aspecto tenía la bestia? What did the monster look like? It was dark down below. Couldn't see. So how did it kill the Nilfgaardians? I ran. Couldn't watch it happen. Dame la llave. Give me the key to the door. You'd go in. No, want to pour wax through its head, tell you your fortune, give me the key. So, correct me if I'm wrong.
You dug through to the monster's lair, then buried the entrance, but the Nilfgaardians opened it again to look for treasure. Beast killed the Black Ones and returned to its lair. You wanted to bury the corpses, but their stench lured ghouls to the village. Now I'm here. Sound about right? 'Tis as you say. Yes. ¿Qué máquina detective, Gerald? If I'm gone long, run. Barring the door, nailing it shut resolves nothing. There are other ways out of the tunnels. Gotta be. Explora los túneles. Bueno. Bueno, ¿me dejas guardar o qué? Vale. Planks can be lifted. Nada por aquí. Vamos allá. No sé lo que me voy a encontrar, voy a usar Igni. Probablemente tenga que usar la poción gato. Armor pierced. Arteries torn open. An Ekimara. Hibernated here. Ekimara. ¿Qué demonios es una Ekimara? Encuentra y mata a la Ekimara. Cíclope, mira, son nuevos. Ekimara. Igni. Y aceite para vampiros. Bellín de demonio. Aceite para vampiros. Lo creé hace nada. Hace muy poco que creé ese aceite. Pero mira, le vamos a dar al uso. Malditos, necrófagos, espectros, demonio. Estos son bombas. Híbridos, constructos, tacónidos, relictos, ogroides, vampiros. Este bicho me va a dar guerra. Como si lo viera. Ya que estoy aquí abajo, voy a echar el guardado rápido. Y bueno, igual me tomo una gato. Debería, ¿verdad? Si no, no vais a ver nada. Gato. Nunca recuerdo cuál es. Búho real, blanca, gato. Vale, tengo 5 minutos. Está ahí dentro. ¿Se está moviendo o no se mueve? ¿Hay que bajar sí o sí por ahí o se puede bajar por aquí? Vale. Solo hay una entrada. Vamos a por él. Cucu. Como brillo ahora. Es extraño. Eso no lo va a hacer el bicho. Mira lo que mono es. Vas a pillar, bichaco. Arde, maldito. ¡Hala! Un bigotón sea menos en el mundo. Y un trofeo para sacar.
Habla con Vitomir. Contrato misterio de los asesinatos de los Nekardianos. Vale. Voy a cogerlo todo, no voy a dejarme nada, voy a dejar otro tesorito por aquí. ¿Por qué me marca Nard? Si se puede saber. Ni idea. No hay nada más. Vamos a ver aquí. Esto no lleva a ningún sitio. No. Pues nos vamos para arriba. No, hacía pupita, no ha sido para tanto, pero... Pero bueno, su daño hacía. Por aquí no. Uf, qué deslumbramiento. Queda un minuto así. Había una poción que te quitaba los efectos. ¿En blanca? ¿Esta? Produce la toxicidad cero, cancela los efectos de otras pociones. Ya está. Bueno, el bichejo ya está muerto. He lives. Found an Akimara hibernating underground. It was old. Must have been asleep for centuries. An Akimara? Vampire. Won't trouble you again. You cut off its head, drive a stake through its heart. Did what I had to. Don't go down into those tunnels anymore. Akimara aren't known to be loners. We didn't hire you. Still, seems you deserve a... You bet I do. Pay up. Ha! Farewell. Vale, intrépido cazavampiros. Informa al comandante de la patrulla Nekardiana. Greetings. Vale, y ese señor, ¿dónde está? Vale, aquí hay un cartel. Vamos a acabar esta misión. ¿En Oretón? Pues vale. No sé si seguir con los contratos. Hay cosas de ciertos niveles. Soldado, no, es el comandante. Vengo por el contrato. Saw your notice. Can anyone tell me about the monster? I can. The patrol has been lost. Somewhere along the south shore of Lake Windomer. We must know why. What makes this witcher's work? Some brickmakers live south of here. They call their village Byways. Almost empty now. Many have run away. They speak of a monster which kills. Redanians do not patrol there. That would be foolish. And robbers do not attack Imperials. That would be even more foolish. This leaves one option. A monster. Been to Byways. A vampire was terrorizing the village. This is why they did not return. Básicamente. Akimari are tough, even for a group of soldiers. We will bury them with honors, as heroes. Your reward, well deserved. The men in pain at once
Vale, una hecha. Estamos aquí. Yeah. Let me see what you're offering. A ver qué tienes, hermoso. Esto te lo puedes quedar. Perdón. Pantalones de asesinos también te los puedes quedar. Esta espada es mejor que la mía. No lo tengo. Pues la prendo. Aunque sea un truño, como un puño. Pero bueno, eso que llevo. So long. Bueno, vamos a ver. Misiones. Contratos de brujo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. De menos nivel sería esto. La cosa del pantano. Vale, sí, esto era ir a recoger el... la pasta. Solo era una semana lo que tardaba en reunir el dinero este hombre. Está aquí. Esto va rápido. Vale, sardinilla. ¿Qué he hecho? Ah, meterme en el cartel. No sé si conviene llevar a este bicho. ¿Qué mejora me da? 5 experiencia por monstruos. Eso me viene muy bien. Experiencia adicional por monstruos. Pues da lo mismo. Me da exactamente lo mismo uno que el otro. Let's go. Vale, este hombre no estaba, estaba por aquí. Dale. He vuelto. Witcher, greetings. ¿Dónde está mi dinero? I want my coin. Where is it? There, take it. Twice the sum as agreed. I keep my word. Muchas gracias, sure. Hombre. Second time around. Never mind. Thank you and farewell. ¿Cuánta pasta? 510. Ole. Otra hecha. Vamos a ver contratos. Esta de 14, fantasma apicultor. Fuera de 9 grados, ayer había un contrato para matar a una criatura conocida como el fantasma apicultor. Le han colgado un tal Olaf Smarisar, dueño del colmenar de León. Del colmenar de León. Del lleno miel. Vale, pues hacia allí que vamos. Vamos al cartel más cercano y nos dirigimos hacia allí. El más cercano sería aquí. Dale, por donde hemos venido. Cucu. Malditos sumergidos, mira. Una chocha. A nombre les han puesto. Vale, nos vamos hacia Novigrado, creo. Sí. Ah.
Ah, mira qué pueblo más bonito. Una aldea de enanos. Eso parece. Vamos a hablar con este hombre. Welcome to Honeytown, traveler. Holofernes Myersdorf at your service. Meet my sons, Bernie, Franklin, and Hugo. Any relation to Rico Myersdorf? Yes. My youngest son. Sadly, he fled the family business. Went to seek fortune in the big city. Why do you ask? Do you know him? Well, yeah, we've met. But that's not why I'm here. Came about the notice you posted. It's the Apiarian Phantom. It's ravaging my hives. Hablamos de mi recompensa. As far as my reward's concerned. Voy a apretarle un poquito. Vamos a ir a 80. Honeyfield's not been generating the revenues of old since the Phantom appeared. Would you be willing to reduce your price? Bueno. Ahora con 70. ¿No? Honeyfield's. Venga. 55. Oh, as you wish. Fail to rid us of the Phantom and we'll go belly up anyway. I shall look upon your fee as an investment. So it's a deal. Bueno. It is. It is. ¿Puedes creer al fantasma? You do realize this Apiarian Phantom. Well, there is no such thing. It's a monster, gotta be. A wraith, maybe. Any of your workers see anything? I did. I was cleaning a hive when I heard a farmhand cry out. Screamed as though he'd been stung by a whole swarm all at once. I ran to him, but he was dead. Any stings on him? None. He looked like he had frostbite. Blue lips, frost in his hair, and dead knees lay all around him. ¿Dónde está el cuerpo del labriego? Farmhand who died. What did you do with the body? Wouldn't mind a look. Too late for that. We buried the poor fellow a few days back. Vale, ¿dónde apareció ese fantasma? Where the phantom appear? Can any of you show me? I'll go. Come with me. Vale, vamos. This way. Follow me. Where do you get the idea it was an Apiarian phantom? It's a beekeeping superstition. You mismanage the bees' offerings, the phantom appears. He destroys the hives and kills the bees. Venga, patica, ¿cómo corre? Tiki. Sicked your bees on the competition, eh? No, father recently signed a contract with the Redanians. So the phantom's from Nilfgaard. Vale, voy a tener las colmenas. Examina la zona en busca de pistas con tu sentido de brujo. Maybe it left some tracks. Bueno, vamos a echar un vistazo. The Apiarian Phantom's got large feet. And it's pretty damn heavy. Covered in frost. Cold must have killed the bees. Tracks disappear in the water. Doubt anything's hiding in this puddle they call a lake. Need to check the other side, see if the trail goes on. Explora la zona de alrededor. Vale, justo un cofre. Ya que estamos por aquí. Una basura. A ver, pero no parece que sea por aquí por donde ha pasado. A ver esta zona. Joder con los arbolitos. A ver. Está lleno de sumergidos.
beginning. What? Lost your nerve? ¿Qué sé? Vale. Parme tranquilo. Show me a pond and I'll show you the drowners. But they didn't destroy the hives. ¿Dónde están las huellas? No las veo. Aquí. Joder. Igni. Venga, dejarme ya tranquilo. Uy, con los bichos sumergidos estos. Vale. Por aquí. Por aquí. Squeeze through here. Gotta find another way. Otra entrada. Ya sabemos que es por aquí. ¿Y esto? Pero aquí no he pasado ninguna vez, ¿no? Bueno, eso que llevamos. Geralt, por Dios. Bueno, ya es suficiente. Vámonos. Entrada sería por aquí, ¿verdad? ¿No? Pues otra entrada aquí. ¿No puedes tirarte? Bueno, pues daré la vuelta. The father began building this house for Bernie, but ran out of coin. Yeah, he's been standing after this since. Wonderful hiding place for whatever destroyed your hives. I'm going in. You go home and bar your door. Who knows what might come out of there? Pero me da la llave el mendrugo este. Es un maldito perro de estos de... Sabueso de la cacería salvaje. Vamos. Jardinilla, te necesito. Vamos a por él. Chardaco. Ven aquí. Joder. Come on. Si es que te... ¡Ah! ¡Dios mío! Faltan dedos aquí para darle a los botones. Bueno, decides enfrentarte a mí. ¡Más tarde! Esas tenemos, ¿eh?
Pero ven aquí. Bueno, ya te he jodido media vida. Bueno, ya está. Coge el trofeo. Lo tenemos. Bueno. Pues ya está. Esta sardinilla. Vamos allá. Una vez que lo entregue voy a... Mira, tenemos una misión secundaria aquí. Your Hyperion Phantom was a hound of the Wild Hunt. Eternal fire! Hounds run with the Wild Hunt as well. About 2 weeks back, I woke suddenly in the night, saw the Hunt streaking across the sky. Hound must have gotten separated then. Couldn't go back, so it hid in the empty house. It's hardly compensation for your losses, but at least the Hound won't destroy any more hives. Thank you, Witcher. It's true. Nothing like hiring a specialist. Claro, perfecto. Enough for today, boys. Let's go home. With a big day tomorrow. Let's rebuild the hives the Hound destroyed. Ahí lo tenemos. Oh. Bueno, voy a meditar. Saga de día y me curo la vida. Vale, se pone a llover. ¡Qué raro! Vamos a ver, siguiente misión es... Trato de brujo. Placeres mortales. Gerald descubrió algo en el tablón de anuncios de la ciudad de... que le intrigó. Parecía que mantener la paz no era el único problema que tenía la guardia urbana de Novigrado. O sea que tenemos que ir a Novigrado. Sigamos al cartel. Novigrado está aquí al lado, pero... Llegaremos antes si me voy aquí a la plaza. Vale. Bueno, llevamos una buena racha de bicharracos. Vale. Any needs, master? I like rain. Keeps the rogues indoors. Por aquí por las calles de Novigrado. Hablamos con el guardia. Rain again. Damn. ¿Mm? Vengo por el trabajo. I'm here about the contract. Oh, well, a night patrol got massacred. Tough men, the lot, armed to the teeth. A beast. ¿Se ha vuelto a hacer de noche? ¿Solo se caza de noche aquí o qué? What makes you say that? If you've seen the corpses. Los cadáveres, háblame de ellos. What did the corpses look like? I've not seen anything like it in my life, and I've seen a lot of corpses. Ever heard talk of folk who died in the deserts of Zerikania from the heat alone? These corpses came straight out of those tales. Let's talk about my pay first. I know what my services are worth. Luego vamos a irnos a 60, por ejemplo, 65.
All right. I believe I can pay you that. Provided, of course, that you do well. Por Dios, ¿lo dudas? Y los cadáveres. Bodies buried yet? Where? Orders were to burn them. Our medic was to take a look first. Talk to him. He's at the docks now. See what I can do. We'll pay you. The boys and me, we pulled what we had for a reward. Vale. Información del médico. Trouble. ¿Qué es esto? Eso no me importa a mí. Está más lejos el médico de lo que yo creía. You're the medic. Mira qué máscara más chula lleva. What can I help you with? Háblame de los guardias muertos. I'm looking into the dead guards. Heard you did autopsies. Did their friends hire you? Good. I'm happy to help. Los cadáveres tenían herida. Creo que estaban deshidratados. Heard the bodies were desiccated. Do you believe a beast killed them? I don't. The bodies were dried out. But perhaps they tried to apprehend a mage who cast a nasty spell on them. Was it dehydration? Strictly speaking, no. Though I don't quite know what to compare it to. ¿Dónde encontraron el cuerpo? Last body. Where was it found? In a side alley along the road from the docks to the brothel district. Someone had dropped it there in the middle of the night. Need to examine that spot. ¿Cadáveres tienen heridas? Find any claw or fang marks on the bodies? Fangs? No. Claws? Not quite. Only scratches. Fingernails, most likely. From their adventures with horror. Pues entonces, no sé yo. Thanks. Should go see the place where they were found. Good luck. Bueno. Vamos al callejón. Pero bueno, vamos a quedarnos cerca de donde está el supuesto callejón y lo vamos a ir dejando. Ya nos quedamos a las puertas de otro contrato más. Vale, estamos cerca. Bueno, pues lo dicho siempre, gente. Muchas gracias por ver el vídeo, si lo habéis llegado hasta aquí. Tenéis en la descripción mi Twitter y mi Twitch si queréis seguirme. Si dais un like o dejáis un comentario o suscribís si os gusta el canal, os lo agradezco de corazón, en serio. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, nos vemos, chao.